¿Qué tal? Estamos ya arrancando otro programa donde las estrellas de él pues son precisamente nuestros alumnos. Y hoy estoy muy contento porque están aquí en nuestro estudio los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 91. Ah, los agarré dormidos. A ver, están con nosotros los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 91. Ahí están ellos. Y bueno, nos van a hablar de un tema pues muy delicado, muy un pasaje difícil en la historia de nuestro país. ¿De qué nos van a hablar, chicos? De la masacre de 1968. Ok, pero antes que entremos ya en el tema, quiero presentarles quiénes son ellos que nos van a acompañar y nos van a hablar acerca de este tema. Por favor, ¿nos dices tu nombre? Alfredo. Lenin. Alison. Bueno, ahí están ellos. Entonces, vamos a arrancar porque el tiempo apremia. Así es que, ¿con quién empezamos? Bueno, yo les voy a hablar del inicio de 1968. Empezó la masacre primero. Empezó con dos estudiantes que eran porrileros, unos eran del IPN y unos eran de la UNAM. Estos dos, el 22 de junio del mismo año, hicieron una pelea donde se metieron los policías. Esos policías como agarraron a todos, por así decirlo, parejos, y les pegaron a todos. Entonces algunos los mataron y a uno los secuestraron o los escondieron. Entonces empezó así con las marchas y sabiendo que los policías estaban mal porque nada más era una pelea, sino que ya se metieron toda la policía y los demás grupos, como fueron maestros y otras estudiantes. Ok. ¿Con quién seguimos? A ver, por favor. El día del suceso fue el miércoles 2 de octubre de 1968. Cuando en los edificios Chihuahua estaban los padres políticos, por decir, los jefes de la que dieron la manifestación, y del edificio fueron disparando, hubieron francotiradores que fueron los que dieron el inicio al tiroteo, y ahí empezó ya todo el conflicto. Los alumnos no podrían escapar de los edificios porque los estaban rodeando. También los militares, los oficiales del ejército que estaban, también estaban en conflicto tiroteándolos. Pero sí, hubo... Dicen que fue el número 29 muertes, pero hubo más de esas, y pues no. En el edificio algunos se lograron ir, pero los encontraron y los terminaron matando, y a otros los llevaron a esconderse. Los capturaron, en camiones se los llevaron. Y las cantidades de muertos, pues unos fueron llevados al río a tirarlos o a botarlos por ahí, o los enterraron vivos. Esto. Bueno, también lo que nuestro compañero Alfredo nos quería decir, también lo que la gente que aún seguía viva, también lo que cuenta es que los policías iban vestidos de civiles, se llamaba Olimpia. Los policías y el ejército querían vestidos de civiles para la manifestación. Ellos tenían un distintivo que en la mano que era un guante blanco. Cuando dieron las 6 de la tarde más o menos, empezaron a disparar y aventaron luces de bengalas hacia los helicópteros y empezando la matanza. Ok, sí. ¿Qué más vas a hablar? Alison, ¿qué nos ibas a contar? Que cuando los del guante blanco vestidos de civil subieron al último piso para... Y empezaron a apuntar a todos los estudiantes y estuvieron esperando a que los helicópteros lanzaran las bengalas para empezar a disparar. Y alguna gente no se pudo salvar porque los que cayeron muertos ya, los que trataban de escapar no podían porque algunos se tropezaban con los cuerpos. Y es que alrededor de este tema se han hecho documentales, películas, canciones, poemas, una gran cantidad, porque es lo que les decía, es un pasaje pues que nos resulta difícil, lamentable, triste por todo lo que sucedió, pero también pues es justo hablar de ello y entender qué sucedió alrededor de todo esto, ¿no? ¿Tenés algo más, Alfredo? Por favor. Sí, gracias. Está la película de Rojo Amanecer, okay, que se inspira en el suceso, pero ahí no muestran lo que pasa fuera de los edificios Chihuahua, sino lo que pasó adentro de los edificios, de cómo se metían los de Olimpia a buscar a los estudiantes para ya terminarlos de matar o algo así.
Y es importante destacar porque esta película en particular pues hizo con muy poco presupuesto. Yo hacía una analogía de que es como una obra de teatro llevada al cine, ¿no? Para la gente que no ha tenido oportunidad de verla, pues ahí está la recomendación. El título Rojo Amanecer, tengo entendido finales de los 80, el año no lo recuerdo bien, pero vemos actores como María Rojo, Héctor Bonilla, en ese entonces pues muy jóvenes, Demian Bichir y otros tantos, ¿no? ¿Qué más nos puedes comentar? También hay mitos o leyendas sobre ese suceso que están muy feos, porque dicen que en Tlatelolco, donde fueron los sucesos en la Plaza de las Tres Culturas, ahí mismo dice que a la gente ese mismo día, que fue el 2 de octubre, que el lema de ese día es 2 de octubre no se olvida, uh-huh. Cuentan las leyendas o la gente también que vive ahí, que dice que a la media de la noche se escuchan gritos, niños, se escuchan muy, muy feo, ¿no? Uh-huh. También dicen que hay otro mito, que dicen que como también estaban ahí unas ruinas aztecas y estaban haciendo brujería, y esas ruinas aztecas reclamaban cuerpos, pero la verdad no se sabe. Y también podemos decir que lo paranormal tampoco existe. Y también podríamos decir que también el causante de esto fue la política y el presidente de aquel día, que fue Gustavo Díaz Ordaz. Claro, y también es muy importante destacar esto que nos comentan, porque antes de que prepararan este tema, me gustaría que me contaran cada uno, ¿habían escuchado acerca de esto antes de que lo vinieran a presentar aquí? No, Alison, ¿tú? Bueno, yo claro que sí, ¿verdad? Mi abuelita, que en paz descanse, nos contaba historias de ahí, porque ella dice que a ella estaba, bueno, iba a meetings parecidos a ellos, pero uh-huh. dice que ese último no fue porque estaba embarazada. Mira. Y pues cuenta que dice que fue muy feo, porque dice que vio a algunos de sus amigas y amigos morir en ese incidente. Y la suerte, ¿no? El destino, que afortunadamente no estuvo en ese momento, ¿no? Alfredo, ¿tú habías escuchado algo respecto a este tema? Sí, claro que sí. Mi abuelito y mi tía me platicaban a veces de este tema, que como ya estamos en una etapa mayor, uh-huh. pues me lo platicaban algunas veces, que sí. Yo nada más le escuchaba que hubo muchas muertes, uh-huh. y que estuvo muy cruel por lo que hizo el presidente y su licenciado, que uh-huh. ya su nombre, perdón. Pero sí, ya había escuchado ese tema. Sí, 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 hay todo un... Es un tema muy amplio hablar de esto y realmente es poco el tiempo, pero sí, siempre es importante que puedan compartir, y sobre todo ustedes que conozcan y que puedan compartir con todos los chicos que nos ven a través de este canal, para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, porque es importante que, pues sí, efectivamente no siempre las cosas son color de rosa, y hay sucesos como este que pues son lamentables, ¿no? También hemos tocado los temas como el terremoto del 85, que también es una causa natural, pero pues... muchas muertes, muchas pérdidas humanas en esa época, ¿no? Pero regresando al tema, chicos, ¿cómo imaginan, también habría que ver, cómo se imaginan ustedes ese México? ¿Cómo les contaron el México de esa época? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Bueno, dicen que el México de esa época era muy distinto, porque la gente era muy libertad, era muy, bueno, tenía mucha libertad. Uh-huh. También podría decirse que los partidos políticos de aquel tiempo, si los ofendías o les hacía algo, te mataban o te escondían. También tenemos casos recientes también del caso de Ayotzinapa, uh-huh. también, ¿no? Que por ejemplo mataban, bueno, secuestraron a todos los estudiantes y los escondieron. También fue algo parecido en esa época con los líderes estudiantes de aquella época. También hablando de lo que dijo nuestro compañero, también cuando fue el terremoto del 85, dicen que cuando desenterraron cuerpos, dice que se dieron cuenta que en el pavimento habían todavía cuerpos de los que estaban, los que enterraron casi vivos o muertos en Tlatelolco. También ahí dicen que cuando fue el terremoto, dice que vieron cuerpos, vieron todo lo que estaba ahí, todo lo que escondía. Alison, ¿tú cómo te imaginas, si no tuviste oportunidad de tener información respecto al tema, pero cómo te imaginas que era el México de época? Imagina tú a tu edad viviendo en los años 60, ¿no? Finales de los 60. Pues me imagino como así, toda la gente muy en mucha libertad, y
así libres, poder hacer lo que quieren, pero cuando llegó eso, todos empezaron a morir. Y Ok, no te preocupes. Ahora, ¿a ustedes qué les parecería? ¿Qué estrategias o qué alternativas daríamos para que esto no se volviera a repetir? Bueno, yo daría la opción de que no hagan tantas manifestaciones, porque puede provocar que el gobierno se pueda alterar y piense mal de lo que están haciendo, aunque lo estén haciendo pacíficamente, uh-huh, y puedan progresar a atacar como lo que pasó en el 68. Okay. Bueno, también podemos decir que lo que pasó eso fue también causa de ellos, y más bien del presidente, ¿no? De aquel tiempo, que no soportaba también las burlas, porque su apodo que le ponían los estudiantes era Changosicón, y cuando se iban a manifestar gritaban esas palabras, y él también más que nada también lo volvió personal. También lo que podemos decir es que a él no le hicieron ni un juicio, salió libre y está muerto, y pues de tanto genocidio que hizo ya no le hicieron nada, solo volvió y se fue libre. También podemos decir que eso también quitó la libertad de todos los estudiantes, los que estaban muertos, y no respetaron la Constitución, que decía que todo ser humano, cuando los mataban tenían que darle a la familia como su bonificación o dinero para que los enterraran, cosa que tampoco no respetaron, y nunca encontraron sus cuerpos de las demás personas. Perfecto. Alison. Que yo hablaría con alguien para que detuvieran esto y no se volviera a repetir. Pero también decía que el presidente era la burla de todos los estudiantes, por como le pusieron el apodo. Okay. Y él y su compañero dieron la orden para que los fueran a matar a todos. Ok, y si sabían, estaban por celebrarse las Olimpiadas precisamente, y es un evento que pues va, de alguna manera va a manchar la imagen que tenía México hacia el exterior, ¿no? Sí, también como dijo los que estaban en las Olimpiadas, dice que también como habían llegado muchos periodistas de todo el mundo a ver también las Olimpiadas, dice que se pasmaron al ver todo eso, dice que fue noticia mundial, y la bandera que ellos hicieron es una bandera rojinegra. Esa bandera rojinegra representa la libertad de los estudiantes, que hasta la fecha es muy es el signo de la libertad de, por así decirlo, de los estudiantes también. Y también podemos decir que cuando fueron las Olimpiadas, el presidente quería que todo esto de las muertes y el genocidio que hizo se mantuviera en secreto. Claro que esto salió a la luz años después, claro, con mentiras de otras televisoras que decían que había más de 40 muertos, cuestión que hasta la fecha no saben cuántos muertos hubo. Dicen que fueron más de 1,000 o millones de muertos y estudiantes que hubieron, porque fueron maestros, directores y correctores. Bueno, y qué importante que ustedes ahora que hicieron esta investigación, ¿qué es lo que, con qué se quedan? ¿Qué es lo que más les llamó la atención de esto que pudieron estudiar? Bueno, a mí me llamó la atención que, bueno, los estudiantes al hacer eso, pues estuvieron bien, porque andaban protestando contra el gobierno y el presidente, que no les quería dejar libertad, uh-huh, pero también me interesó la actitud de los oficiales del ejército al ver cómo atacaban a los estudiantes y a sus propios soldados también, okay, algunos, es todo. También lo que me llamó más la atención fue que al presidente, de tanto genocidio que hizo, porque él lo mandó, no le hicieron nada, y también él salió libre y se fue a otro país, y dicen que también se robó dinero, y pues fue muy muy decepcionante, porque pues no le hicieron nada, y millones de personas que están muertas o desaparecidas y nunca han llegado a su casa, okay, y hasta la fecha, y en los años 60 nunca se encontraron ningunos cuerpos de ninguno. Alison. A mí lo que más me llamó la atención fue cuando en el documental que vi, ahí decía que los soldados informaban de que habían 29 muertos nada más, pero la realidad fue de que fueron más de 1,000 millones de muertos.
Pues la verdad, les reitero, es un hecho lamentable, pero siempre es importante conocer pues parte de la historia de nuestro país para entender estos sucesos que nos van conformando como es el país que somos, y pues no dejarlo en el olvido, ¿no? Así es que no sea solamente una frase hecha, sino que sepamos qué sucedió en aquella época, ¿no? Pues estamos llegando ya al final de este programa, no sin antes, por supuesto, les voy a dejar las cámaras y los micrófonos para que, si así lo desean, pues les hagan llegar un saludo a sus familiares, amigos, profesores, compañeros, a quien ustedes quieran, ¿no? ¿Te parece si empezamos contigo, Alison? Por favor, viendo a la cámara, ¿algún saludo que quisieras enviar? Le quiero mandar un saludo al director, que por supuesto que nos está viendo, y a todos mis compañeros y compañeras. Perfecto, de este lado. Bueno, yo le quiero mandar un saludo primero a Nancy, que nos trajo, y también a la maestra Liz, porque que da formación, porque nos ayudó con este tema, y a internet porque también nos ayudó mucho. Perfecto. Por favor, Alfredo. Yo igual quiero mandarle un gran saludo a toda mi familia que me está viendo, si es que me ve, y a mi amiga Karen, que también le dije que iba a estar en la televisión. Ya. Perfecto. Bueno, pues yo también quiero agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para llevar a cabo este y otros programas. Agradecerles también a ustedes, chicos, que nos acompañaron en este programa y con este tema que prepararon, por supuesto. Pues no te vayas, sigue con las señales de GSTV. Mi nombre es Guillermo Gómez. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 91. Muchas gracias y hasta pronto.